Buenas tardes y bienvenidos a, esta segunda, a este segundo acto, a esta segunda conferencia de este Congreso Internacional dedicado a don Julián Marías. Y presentamos a continuación esta, esta mesa de expertos cuyo título lleva sobre la vida de Julián Marías. Efectivamente, antes de, de conocer el pensamiento de, de este filósofo español, pues siempre viene bien conocer a la persona, ¿no? Porque siempre antes de un pensamiento o basado en ese pensamiento, siempre, o detrás de ese pensamiento, siempre hay una persona, ¿no? A la que conviene conocer. Conviene conocer bien para saber de dónde surge todo su pensamiento, de dónde surgen todas sus ideas, y sobre todo en una figura como la de Julián Marías, en la que su vida viene entroncada perfectamente con lo que fue el siglo, el siglo XX español. ¿no? Cada, cada momento de la vida de Julián Marías ha coincidido con un momento importante también de la historia de España. ¿no? Julián Marías nació. En 1914, por eso celebramos ¿no? en este año de 2014 su, su centenario, todos estos actos dedicados a su filosofía y a su memoria, y tanto la guerra civil como la dictadura franquista, como la transición española, todo ello, Julián Marías fue protagonista de todos estos acontecimientos, por eso es tan interesante leer también su libro autobiográfico, ¿no? que escribió ya cuando era bastante mayor y por eso le permitió tener una perspectiva bastante alta sobre su vida y poderla contar desde, desde el final de la misma, ¿no? Para ello, para hablar sobre, sobre su vida, hemos acudido precisamente a, a las fuentes primigenias, ¿no? a personas que han convivido con él de, de primera mano. No vamos a ir a fuentes secundarias, sino que tenemos con nosotros a personas que conocieron a Julián Marías, que convivieron con él y en algún caso, pues, íntimamente con él, ¿no? Conocieron también la, la intimidad de su vida. Por ello, vamos a, a presentar, a mi izquierda tengo a don Alejandro Abad, que fue amigo personal de, de Julián Marías. Hizo estudios preuniversitarios en una high school del estado de Nueva York antes de iniciar los estudios de derecho en los que se licenció en 1989 por la Universidad de Alcalá de Henares. Ejerce como abogado desde 1992 y en 1996 fue cuando conoció a Julián Marías. Con quien empezó a tener, junto con otros jóvenes de su edad, una relación de amistad que se prolongó hasta la muerte de su maestro en el año 2005. Durante estos últimos años colaboró con la revista Cuente y Razón, para la que escribió varios artículos, además de transcribir conferencias de los ciclos dirigidos por Julián Marías, que organizaba junto con la Fundación de Estudios Sociológicos. Desde 2008 preside la Asociación de Amigos de Julián Marías. A mi derecha tengo a don Francisco Javier Salgado. Que fue vecino de Julián Marías en los veraneos de Soria. Conocemos a Julián Marías, bueno, pues veraneaba en la ciudad castellana de Soria. Allí le gustaba pasar los veranos junto a su familia, y allí escribió parte de su obra y también se aficionó al cine, donde iba, donde era sido en las terrazas de cine de, de Soria. Allí, como digo, Francisco Javier Salgado conoció a Julián Marías cuando estudiaba para ingeniero de caminos, carrera que no llegó a terminar para dedicarse a los estudios filosóficos. Desde 1986 hasta el año 2002 acudió a los 40 cursos que dio Julián Marías, tanto en los que realizó él como en los que él era el director, Julián Marías. En el año 1989 fue fundador, junto con otros compañeros, de la Asociación de Amigos de Julián Marías, de la que es miembro del equipo directivo. Es responsable del sitio en Internet sobre la figura de Julián Marías, La Realidad en su Conexión, es un blog que él tiene y que realmente es el blog más importante que existe sobre la obra de Julián Marías. No solo es el más importante, sino que es extensísimo. Y realmente cualquiera que quiera acercarse a conocer la obra de Julián Marías, pues tiene en este blog una mina. La verdad es que para aquellos que seguimos a Julián Marías, que hemos estudiado su obra, que hemos realizado tesis doctorales sobre su figura, la verdad es que este blog de Francisco nos ha ayudado tremendamente, puesto que podemos encontrar en él todos los documentos prácticamente relacionados con Julián Marías, tanto cursos, conferencias, incluso algunos de sus libros. Por ello está colaborando con... Con diversos materiales en el portal de Internet y que y, y próximamente presentará en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sobre Julián Marías, donde la familia de este va a permitir publicar algunas de sus obras. De hecho, ya hay ocho obras de Julián Marías que están publicadas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Su relación con la vida y la obra de Julián Marías data desde los primeros años 70, como explica en la introducción de su bitácora, de su página de, de Internet. Por último, también más a mi derecha. Tengo a don Alejandro Marías, nieto de Julián Marías, que inició sus estudios de violonchelo con Marilo Cuesta, eh, Alejandro es músico, ¿m? con Marilo Cuesta, Enrique Correa y María de Macedo. Ha recibido, ha recibido clases de algunos de los mejores violonchelistas del mundo, entre los que se encuentran Christoph Coyne, Philip Müller o Claudio Bórquez de gambistas como Vilan Quicken, Marian Müller o Gilles Perl y de violonchelistas barrocos como Anne Bilsma o Japter Linden. Obtuvo los títulos superiores de violonchelo y viola da gamba en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela de Miguel Jiménez, José Chubregón y Pérez Ross y los másters de concierto en violonchelo barroco y viola da gamba de la Alta Escuela de Música de Ginebra, como alumno de Bruno Coxet y Guido Balestrachi. Se especializó en la interpretación historicista del repertorio clásico y romántico con instrumentos originales en el Centro Europeo de Investigación y Práctica Musicales, en Francia, y ha pertenecido a la Joven Orquesta Atlántica, también en Francia, a la Academia Barroca Europea de Ambroné, en Francia, y a la Orquesta Francesa de la Juventud. La carrera de Alejandro Marías, vocacionalmente compaginada con la enseñanza, es prometedora y versátil, no solo por los tres instrumentos que toca, el violonchelo moderno, el violonchelo barroco y la Viola da Gamba, sino también por la diversidad de formaciones con las que colabora, lo que le ha proporcionado actuaciones en países como España, Portugal, Suiza, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, Bulgaria, Israel, Argelia, Argentina y por último Bolivia. Como solista realiza a menudo recitales tanto en España como en Suiza y recientemente ha interpretado conciertos con orquesta de Boccherini y de Vivaldi. Alejandro Marías es director también artístico del conjunto Barroco La España y colaborador habitual del conjunto Zarabanda, además de ser miembro fundador del cuarteto Francisco de Goya, una formación dedicada a la interpretación historicista del repertorio clásico para cuarteto de cuerda. Entre sus próximos proyectos figuran varios conciertos como solista junto a la Orquesta de Cámara de Toulouse, la Orquesta Sinfónica de Michoacán en México. Y el concierto ibérico y una gira por Centroamérica con el cuarteto Francisco de Boya. Una vez presentados nuestros ponentes, doy ya paso a don Alejandro Abad. Muchísimas gracias, Ildefonso. Quiero agradecer primeramente la invitación. Quiero agradecer muchísimo al excelentísimo y reverendísimo de al obispo de, de Valencia, al rector, a nuestro vicerector presente aquí, la invitación y a todos ustedes por eh, venir a, a escucharnos y a, y a pensar en Julián Marías y, y a conocerle un poco mejor si podemos. Quiero pedirles disculpas porque eh, realmente el único mérito que yo tengo de, para estar aquí es un privilegio. Es el privilegio de haber sido pues amigo personal de don Julián. O sea que los méritos son pocos. Ha sido un regalo, un regalo de la generosidad de don Julián y, y ahora de, de, de la universidad para, para, para tener este testimonio tan humilde que, que voy, a, voy a hacer, que se refiere, como os digo, a, a, nueva, al, a la amistad que yo he tenido con él. Le he titulado Los cambios en la estructura empírica personal de un amigo de Julián Marías. Como sabéis, a través de la obra de Julián Marías se desarrollan unos conceptos y uno de ellos es el más interesante, quizás en el que él dice que desarrolla la, la, la filosofía de Ortega, es el de la estructura empírica. Bueno, pues la estructura empírica con respecto a la estructura analítica es aquella de la que el hombre es. Está señalado de, de manera personal y eh, que le hace único y le hace eh, persona. Os digo que Julián Marías va a hacer ahora unos 13 años, publicó una tercera de ABC en la que reflexionaba sobre sus viejos y nuevos amigos y de paso hacía una serie de perspicaces apuntes de los peligros que nos acechan a quienes pertenecemos a generaciones muy posteriores a la suya. Yo, en homenaje a su amistad, Voy hoy a hacer un repaso sobre la forma en que don Julián Marías cambió mi vida. Sabido es que en cada nuevo encuentro personal, ya sea de experiencias sociales, geográficas, por supuesto personales, se produce el nacimiento de lo que don Julián Marías llamó trayectorias. Cada vez que cambiamos de vecindad, ya sea de barrio, de ciudad o una de nación, se produce en nosotros un ensanchamiento o tal vez angostamiento de nuestra persona. También nos pasa cuando del colegio pasamos al instituto y de forma más acentuada a la universidad. La incorporación de personas a nuestro círculo de amistades o de las personas que tratamos de forma habitual influye. Desde la plena y radical del enamoramiento a la turbadora o infernadora que nos producen aquellas personas cuyo trato, próximo o no, despierta en nosotros sentimientos negativos o embellecedores. En cuestiones personales, como en todo lo humano, hay grados. Ni todo cambio geográfico nos marca de igual manera, ni tampoco los encuentros personales nos afectan ni en la intensidad ni en la extensión de la misma manera. Para empezar, las diferencias más importantes van a depender del sujeto que recibe esa nueva incorporación, de su insensibilidad, de su curiosidad, de su generosidad. Va a depender en grado máximo la forma en que la persona recién conocida afecta a su persona. Como nos decía don Julián en el artículo que he recordado, le preocupaba mucho un peligro entre comillas le cito un peligro de los adultos a los que veía como árboles rodeados de una corteza protectora y aislante me horroriza decía don julián esa perspectiva me parecería lamentable esa condición tan frecuente de los instalados en la madurez el éxito el afán de seguridad a veces la petulancia yo aspiraba a no tener nunca corteza a mantener la flexibilidad de lo que es vivo, a morirme sin ese revestimiento que encontraba funesto. Cierro la cita de don Julián. Desde luego puedo asegurar yo que don Julián no tenía esa corteza que tan conscientemente quiso no ten, llegar a tener. Durante muchos años pude gozar de su amistad y trato muy asiduo, a pesar de la diferencia de edad y de la calidad personal, intelectual y relevancia social. Y mi experiencia personal fue la de total apertura, sin restricciones, de una amistad íntima, íntima en el sentido estricto, algo que a veces echo de menos en personas con las que tengo contacto asiduo, pero superficial. Don Julián empezó a conmover mi persona antes de que yo pudiera me pudiera considerar amigo suyo. Tuve el primer contacto con él cuando impartía un curso llamado La Felicidad Humana en el Instituto de España que tenía su sede en la antigua Universidad de Madrid, en la calle San Bernardo. Era yo entonces estudiante universitario de derecho en Alcalá de Henares. Tuve allí ilustres profesores de gran calidad. Sin embargo, Don Julián, como docente, superaba todas mis expectativas y, puso un y supuso un salto cualitativo en el grado de interés que despertó en mí. A los pocos meses apareció un libro con el mismo título que el círculo de conferencias al que había asistido y lo leí con el mayor interés. Al hacerlo, podía oír su voz y recrear la cadencia de sus palabras cuando fueron pronunciadas meses antes. Estaba entusiasmado. El siguiente año, en el curso 87-88, asistí al titulado La educación sentimental, que también se convirtió en libro pasados unos meses desde la conclusión del ciclo de conferencias. Cuando en 1989 empezaron a publicar las memorias de don Julián bajo el título Una vida presente, yo, como le reconocí en una carta al propio don Julián, no podía dejar de leerlas en detrimento del tiempo que debía dedicar a la última asignatura que debía, de, que debía examinarme para acabar la carrera don julián me tranquilizó y me dio una enorme alegría cuando recibí una carta suya en la que me decía que sentía que sus lecturas por las de sus libros perjudicaran sus estudios pero lo que se lee con interés nunca viene mal y lo que con, con lo que que se gana con ello compensa otras pérdidas, me decía él. La verdad es que yo no me lo esperaba. O sea, yo era un eh, pobre estudiante y con toda la ingenuidad y la, um, eh, de, de una, una persona que admiraba ya muy profundamente a don Julián, le escribí, le contaba cómo era mi familia, cómo era mi vida y tal, y, y, y cómo yo, pues, me veía casi incapacitado para estudiar lo que tenía que estudiar porque me estaban encantando sus memorias. Y, y al cabo de un, dos semanas, de pronto me encuentro en el buzón una carta, la doy la vuelta, Julián Marías, la abro y en una carta, no no, no, dos palabras, una carta extensa sobre la que reflexionaba sobre cada una de las cosas que yo le había dicho. O sea, me dejó totalmente conmovido y admirado de, 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 de poder pues, yo, tener ese extraño privilegio, como digo. En este momento todavía no había llegado a tener más que ese leve contacto de carácter personal, aunque ya era sudo de sus conferencias. Y no, solo había leído, y no solo había leído cuánto Julián estaba publicando, sino que empezaba, había empezado a rastrear sus orígenes filosóficos y las obras precedentes. En el verano de 1991, don Julián Marías dirigió un curso de verano en la Universidad Complutense, en la sede de Agua Dulce de Almería, sobre don, don Miguel de Unamuno. Conseguí una beca y pocas veces en mi vida he sido más feliz que esos días. No solo estaba don Julián, había invitado a una serie de profesores de lo más selecto que podía encontrar don pedro laín don josé luis pinillo don lázaro carreter don harold Raleigh. acaba de recordarme don harold rally tiene una memoria increíble me acaba de reconocer dice a usted le conozco hace mucho tiempo no y digo pues yo a usted sí me acuerdo de, de en almería y me he quedado absolutamente <laughs> porque hace unos tres años habíamos tenido otro contacto en madrid y, pero me, me ha conmovido el pensar y me ha admirado la memoria de don harold rally que fue vital. Dado por don Julián al curso de Miguel de Unamuno. Durante unos días podíamos asistir a las tertulias de sobremesa y con otros alumnos comentar las conferencias. Una de las asistentes a la que ya conocía por motivos, otros motivos me comentó al poco tiempo que una amiga le había podido, pedido ayuda para hacer una entrevista a don José Luis López Aragúnel y que también habían pensado en mí para entrevistar a don Julián Marías para otra publicación que editaba la Sociedad Española de Profesores de Filosofía. Yo no pude asistir a dicha entrevista, pero sí a la redacción de las preguntas. La revista Paideia la publicó en el número de octubre-diciembre de 1993. A raíz de la misma surgió una verdadera amistad. Don Julián nos llamó para invitarnos a ver con él en el Teatro Español Laura de Zorrilla, Traidor, Inconfeso y Mártir. Y después nos invitó a cenar al restaurante Buria. Al acabar nos propuso volver a cenar pasado un tiempo y así fue. Primero con periodicidad bimensual y a temporadas con más asiduidad, nos seguimos viendo, incorporando más adelante a más amigos, entre ellos Enrique González, que estará mañana con ustedes, y a nuestras parejas a estas cenas. Don Julián Marías nos propuso que colaboráramos con la revista Cuenta y Razón de la Fundación de Estudios Sociológicos que él presidía para transcribir las conferencias de unos ciclos que él organizaba, inauguraba y concluía. Tenía además la deferencia de asistir a todas las conferencias para acompañar al ponente. Como don Julián no conducía y a pesar de que asiduamente usaba los transportes públicos cuando le conocimos, alguna de sus amigas siempre se ofrecía para llevarle. Los últimos años, sin embargo, dejó que fuera yo su chofer, su chofer habitual. Su vida era increíblemente activa en esos años a pesar de su edad. Le podíamos ver hasta tres veces a la semana en, los, en el curso de fundes, en una conferencia en el Instituto de España y en la del Colegio de Libre de Méritos. Y además le podíamos leer, no solo en los libros, sino todos los jueves, durante, pues durante años, la tercera de ABC, ese día, salvo contadas excepciones, la escribía él. Los domingos por la mañana, además, durante los años en que fui vecino suyo, pude acercarme a su casa a comentar cuestiones de todo orden, desde las más personales a las sociales o culturales de más actualidad. Ese extraño privilegio es una muestra más de su también extraña generosidad. No, desde luego, al mérito alguno mío. Probablemente, sin llegar a tener tanto contacto personal solo con la lectura de sus obras, yo habría sido otro antes de tener trato personal con Don Julián. Su obra permitía conocerle en su mismidad, como él decía. Pero evidentemente, en la proximidad se manifiesta todo él y se hacía todavía más transparente. Uno podía comprobar que todo lo que había leído... Y lo que con, intuía había detrás de sus obras se confirmaba o reafirmaba por el conocimiento directo del autor. En esta mesa redonda sobre la vida de Julián Marías, yo quiero hacer un relato de cómo don Julián Marías cambió mi vida, cómo de forma radical afectó a las trayectorias de la misma y cómo la proyección vectorial de las mismas se vio afectada desde el conocimiento de su obra y más desde la situación trozo personal. Según su teoría, desarrollada en antropología y física, conocerle habría afectado a mi estructura empírica. Mi vida, y me imagino que la de muchos de sus amigos, discípulos y demás lectores, cuyo entusiasmo he podido comprobar muchas veces, cambió de forma radical a partir del descubrimiento de su obra y a través de ella de su persona. Quiero señalar a qué ámbitos de mi persona afectó y sobre todo la intensidad y radicalidad con que lo hizo en cosas que entiendo fundamentales. En primer lugar, pienso que los que han leído con la suficiente asiduidad a don Julián Marías, los que a partir de esas lecturas han llegado a sentirse íntimamente ligados a su persona y le han conocido personalmente o no, le consideran su amigo. Adquieren una aguda capacidad para no engañar ni engañarse. Eso lo decía él de quienes han pasado por Ortega en la entrevista que le hicimos en de la revista Paidella. Se adquiere un rigor intelectual que deriva de la pureza de su pensamiento y de la confianza y la exigencia de la razón, como herramienta del mismo y la verdad como límite al discurso y al argumento. Los lectores y discípulos de Don Julián Marías hemos sido despertados a una curiosidad sin límites. La obra de Don Julián Marías abarca tantos aspectos de la realidad, vista siempre desde la perspectiva filosófica, pero sin ceñirse solo a ella, que la amplitud de la misma nos muestra, nos ofrece y engrandece la nuestra personal en grado difícil de medir. Los cursos y sus libros abarcan desde cuestiones históricas a sociales, políticas, a las más personales, en cuya exploración se afanó en los últimos años de su vida. Me refiero a la felicidad humana, a la educación sentimental, a la perspectiva cristiana, a persona... Sus lectores y seguidores recibíamos con cada una de sus obras o conferencias la apertura a realidades mostradas desde la admiración, desde la fricción, el placer que todas esas realidades proporcionaban a quien con generosidad se acercaba a las mismas. Desde sus lecturas se abrieron ventanas innumerables a innumerables realidades que fueron incorporándose a mi persona y que sin Don Julián Marías hubieran permanecido ajenas a la misma. Otra cuestión es la exigencia moral. La cuestión tiene que ver con la primera, del rigor intelectual, pero no es absolutamente coincidente. La conciencia de la libertad que nos es intrínseca, que forma parte de nuestra estructura analítica, afecta de forma radical a nuestra manera de valorar nuestros actos, más aún que los de los demás. Solo nosotros mismos, y Dios obviamente, si somos veraces, si actuamos de forma radicalmente rigurosa en cuanto a nuestra vocación, a nuestras trayectorias, a nuestras pretensiones, podemos jugar nuestros actos desde la perspectiva que puso de manifiesto en su libro Tratado de lo Mejor, la Moral y las Formas de la Vida. Esto es, desde la necesidad de contrastar nuestros actos con el que sería el mejor dentro de los muchos o pocos que pudiéramos haber realizado en cada determinada circunstancia. La visión positiva de la realidad es otra cuestión. Su constante referencia a España dentro de esa realidad también ha afectado de manera radical a quienes le hemos seguido. Uno de los libros de los que se sentía especialmente orgulloso, España Inteligible, ha dado dos razones para amarla y para sentirse confortablemente instalado en su historia. Una España referenciada, complementada e indisolublemente unida a Hispanoamérica. Una España integrada históricamente en Europa y a la civilización occidental. Ha marcado a don Julián profundamente también mi sentido de la amistad. Me parece absolutamente excepcional su persona por la cantidad de amigos que pudo tener. Si repasamos sus memorias, además del constante trabajo y pensamiento, encontramos innumerables referencias a personas a las que trata como amigos. Hubiera o no llegado a ser tener trato personal con don Julián, de la lectura de sus obras, habría llegado a la conclusión de lo importante que es la posibilidad de la amistad. Mención aparte merece la cuestión del enamoramiento. No solo lo dedica preciosas páginas en varios de sus mejores libros, empezando por la antropología metafísica y la educación sentimental, sino de que él mismo daba testimonio personal y hacía que los jóvenes realmente creyésemos en su posibilidad, en un grado de implicación y radicalidad que es difícil encontrar en otras personas y sus obras. Por último. No quiero dejar de señalar la profunda huella marcada por su obra y el trato con su persona en la cuestión religiosa. No son pocos los libros sobre estas cuestiones: la perspectiva cristiana, problemas del cristianismo, sobre el cristianismo, además de algunos de sus primeros escritos, como su tesis sobre la filosofía del padre Grati o San anselmo y el insensato. Don Julián Marías fue un cristiano en estado puro y en su trato se descubrían las virtudes cristianas de manera natural. Sin que él alardeara y mucho menos se manifestara beligerante en la manifestación de las mismas. Si uno repasa, perdón. Si uno repasa, en él se encuentra todas las virtudes cristianas en grado de ejemplo. A don Julián le gustaba hablar de Dios y de la esperanza en la vida perdurable sin la cual se le hacía insoportable la ausencia de las personas queridas ya fallecidas. Sin pudor hablaba de lo que le dolía no tener a Lolita con él durante, aunque siempre la tuviera presente, y como señaló en la vertiente religiosa de la justicia social del libro Problemas del cristianismo, le parecía literalmente una injusticia el intento de privar a la persona de la esperanza de vida perdurable. Hablaba de la, hablaba de la claridad de los Evangelios y de la llamada a través de los mismos a la imitación de Cristo. Julián es un ejemplo de caridad. Podía atacar, como lo hacía en el artículo mencionado antes, actitudes que le parecían reprobables, pero no encontrarán en los escritos suyos algún ataque personal. Creía creer realmente en la redención, en el arrepentimiento y su correspondiente perdón. Su rigor intelectual no hubiera soportado, no podido podía soportar el ataque a una persona que hubiera rectificado un error o disculpado una falta. Lo escrito queda. El ataque personal, si se publica, se perpetúa cada vez que es leído. La persona es capaz de arrepentimiento y don Julián consideraba una injusticia que la publicación mostrara una imagen de la persona que no se correspondiera con su actitud expuesta, con su rigor recuperado, con su arrepentimiento manifiesto o íntimo, o con respecto a actos previos. Los cristianos nos nutrimos de testimonios de Cristo, en primer lugar, y de los santos y personas buenas que encontramos en la vida. Don Julián fue para mí un ejemplo vivo de hasta dónde se puede confiar en Dios, de cómo se puede conducir honestamente uno por la vida, sin dañar a nadie, amando la obra de Dios, extrayendo amorosamente los ingredientes de la realidad y mostrándolos también con mucho amor a los demás. Fue maestro, amigo, ejemplo, referente. Cobijo intelectual y moral donde refugiarnos, con quien guiarnos cuando nos sentimos perdidos. Es sin duda quien más me ha mejorado como persona, me ha enriquecido y me mantendrá anhelante hasta que vuelva a encontrarme con él, cosa que sinceramente espero. Una vez agradecida a don Alejandro su intervención, cedemos la palabra a don Francisco Solano. Buenas tardes, muchas gracias a la Universidad Católica de Valencia por la oportunidad que me brinda de homenajear a Julián Marías. Muchas gracias a monseñor Cañizares. Muchas gracias a los amigos que nos acompañan en esta mesa. En especial eh, tengo un recordatorio hacia Alejandro Marías, puesto que yo siempre le recuerdo que, que su padre, no sé por qué circunstancia de la vida, ha nacido el mismo día que yo. Yo son cosas que no sé por qué, yo llamo que somos gemelos, porque son cosas que, que no sé por qué son así. El primer libro que leí yo, Marías, me fui de vacaciones en verano y me encontré a Marías viviendo en el piso de abajo. Luego pasa esto con el padre de Alejandro, en fin, son circunstancias que me dan mucho que pensar, no sé por qué son así. En fin, voy a hablar de Julián Marías, que como todos saben nació el año 1914. Es el año trágico de la Primera Guerra Mundial, donde aparece lo que es la desaparición de la modernidad, nos dijo Ortega y Gasset, y la aparición de lo que es el mundo actual, el mundo de las de los totalitarismos, el mundo del siglo XX, un siglo tan difícil y tan crudo. Un ejemplo lo tenemos en Austria, que este año hemos viajado allí. Celebraron el centenario de la, de la Primera Guerra Mundial. Julián Marías lo recordaba con pena, con tristeza, el desmembramiento del imperio austriaco que fue origen de tanta desgracia. Y tanta inestabilidad, inestabilidad en, en todo el centro y, y esa zona de Europa, este de Europa. Él lo veía como una pérdida extraordinaria que veía como muy necesario la recuperación de, de la corona austríaca de, y de ese imperio que se había perdido. En mi página de internet, que Alejandro, que digo, Ildefonso no les ha comentado, por si a alguien le puede interesar, que se llama Pensando con Julián Marías, la realidad en su conexión. Allí hay un, precisamente un capítulo específicamente dedicado a Austria y muestra, a Marías, lo que supone la desmembración de una construcción política de gran fecundidad. Y en este momento de actualidad, de lo que se puede pensar en una desmembración o no, es muy interesante recordar ese capítulo del de, de pensamiento de Marías, esa reflexión sobre Austria y esa pérdida de la una posibilidad europea que se truncó por la pretensión del principio de las nacionalizades y la, y la desaparición de, de esa creación tan importante. Bien, pues eh, en ese año 1914, en ese año también fue muy importante porque celebramos también el centenario del de primer gran libro de Ortega, su maestro, el maestro de María. Meditaciones del Quijote, como lo saben todos ustedes, y además de su famosa conferencia Vieja y Nueva Política. Este libro y esta conferencia marcan una nueva época del pensamiento y de la proyección de España en el mundo. Ya Marías lo recoge en todas sus obras como un libro fundamental y una conferencia origen de la sociología de Ortega. A continuación esta obra y este pensamiento de unos años que son el comienzo de un siglo de oro español. Ese siglo de oro que se está negando y nunca aparece en los comentarios más tradicionales, pero que ya no lo recuerda Julián Marías cuando tomó posesión del Premio Príncipe de Asturias. Cuando tomó posesión, dijo, se ha hablado de medio siglo de oro. Y creo que si se hacen bien las cuentas, resultará un siglo entero. Bien, ya se ve que el pensamiento de Ortega no es un pensamiento aislado, es fruto de, de una renovación española de gran proyección histórica. En Ortega Sed, cuando comienza a escribir su libro Meditaciones del Quijote, dice, yo soy un profesor de filosofía impartibus in infidelium. Bueno, como todo el mundo que sabe latín, o sea, ustedes lo saben perfectamente, quiere decir que era profesor de filosofía en tierra de infieles, de infieles a la filosofía. Que esta tierra, esta España, que tierra de infieles, pronto dejó de ser tierra de infieles a la filosofía. Por la labor, sobre todo, la labor ingente de Ortega en su cátedra, en las publicaciones, donde mostró lo mejor de la pensamiento europeo del mundo, con la revista de Occidente, la mejor revista de Europa en esos años, y su editorial, con centenares de libros publicados. También el gran periódico El Sol, el mejor periódico de la historia de España, el mejor periódico de Europa en su época. Yo lo estoy poniendo, muchos artículos suyos, muchos escritos, en mi página también. Porque es interesantísimo la cantidad de artículos que hay sobre eh, autores como Maestu, como Unamuno, como el mismo Ortega. En fin, grandes los grandes eh, escritores del siglo escribieron allí eh, y es una maravilla. ¿Eh? Ortega también con sus escritos en libros, artículos y todo tipo de actividad intelectual que pusieron a España a la altura del tiempo y que llevaron a Ortega a, llevar, a, a formar una escuela de pensamiento que todavía sigue funcionando. Y el mejor ejemplo son las personas que están en esta mesa. Es una escuela de pensamiento que todavía tiene sus frutos con personas tan jóvenes como los aquí presentes. Bien, este patrimonio histórico de gran fecundidad fue recogido por Julián Marías en su época de máximo esplendor. En esa época estuvo él en la mejor facultad de filosofía de Europa en los años 30 esa facultad de filosofía y ese nivel pronto fue truncado por la destrucción en primer lugar del pensamiento de referencia de Europa durante los últimos 150 años, el pensamiento de habla alemana por razones totalitarias de todos conocidos. Y en España pues también tuvo sus problemas, desgraciadamente pues fue difícil continuarlo. Ese pensamiento de plenitud, María dice que se puede emparentar con la aparición de la filosofía en el mundo occidental. Es decir, no se puede decir cualquier cosa. En su libro Acerca de Ortega dice, con la misma autenticidad de los presocráticos. Es decir, de ahí su incomparable calidad, que ha permitido a que la orografía intelectual española cuentecimas de las más altas de su tiempo. Es decir, el pensamiento español tuvo que renunciar a la referencia a Europa que se había hundido con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda y tuvo que partir de su propia sustancia. Y esa necesidad de partir de su propia sustancia hizo que el pensamiento español fuera de lo más creador que ha habido nunca. Esa situación de, de, de Ortega y Gasset... Cambió radicalmente a partir de las guerras que sucedieron. Julián María se encontró en otras circunstancias totalmente diferentes. Él lo muestra con claridad en su libro Introducción a la Filosofía. Libro que yo le recomiendo a ustedes, que Julián María recomendaba a todas las personas, a mí no, pero a mi esposa personalmente se lo recomendó como la mejor manera de, de introducirse en el pensamiento de la filosofía y de la filosofía española actual. Ese libro, afortunadamente, puede ser leído de manera gratuita en, en la página de Internet mía. No quiero insistir mucho para no presumir, pero, en fin, que, y, pero sobre todo ahora se ha inaugurado la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, eh, gracias a la familia de, de Julián Marías, a la que damos las gracias. Y en ese portal dedicado a Julián Marías, en la página de internet de la Biblioteca Cervantes, se están poniendo muchos libros de Marías a, a, para que sean accesibles al público en general. Ahora mismo hay 14 libros disponibles, entre ellos los principales, digamos, de su pensamiento teórico, que son Introducción a la filosofía, que son eh, la estructura social y que son antropología metafísica. Los tres libros fundamentales de pensamiento de Julián Marías están accesibles en Internet a cualquier tipo de persona. Yo les recomiendo que los lean si es posible, porque difícilmente se pueden encontrar muchos de ellos en, en unas editoriales. Bien, y en su libro, Intuición a la Filosofía, ahí María nos explica cuál es su circunstancia. ¿Eh? Hay un capítulo que se llama Esquema de nuestra situación, la situación en que tuvo que escribir Julián Marías. Es un, una situación muy dura. Él dice, fue el tiempo de la vocación para la pena de muerte y el asesinato. No es cualquier cosa, es un, tuvo que vivir en una época muy difícil cuando empezó a escribir. Y el tiempo de vivir contra la verdad. Dice María, se afirma y se quiere la falsedad a sabiendas, por serlo. Se la acepta tápica, tácticamente, aunque proceda del adversario. Se admite el diálogo con él, con el adversario, nunca con la verdad. La verdad es sentida por innumerables masas como la gran enemiga, y contra ella es fácil llegar a un acuerdo. Bien, en esta situación tuvo que escribir Marías, de ahí la dificultad. María siempre defendió la verdad, la verdad que nos ha recordado José Luis Sánchez que es un propósito desde la más tierna infancia y esa verdad María la defendió contra viento y marea sin descanso frente a todas las dificultades y sin sabores primero frente a la destrucción de su nivel de pensamiento y después frente a los que pretendían sustituir a esos destructores como se puede ver claramente en su artículo de enero del 59 cosinas convergentes en ese artículo indica que existe efectivamente una consigna convergente tanto de uno como de otro extremo del arco político y social que todos pretenden destruir el pensamiento más creador de este siglo. Esa artículo vuelvo a decir se puede leer en mi bitácora. Yo tampoco quiero insistir mucho en ello. Esa propensión a destruir ese pensamiento, a hacer el vacío, a vivir contra la verdad, a desconocer ese nivel alcanzado llega hasta nosotros. Allí donde se defiende cualquier parcela de la verdad y de libertad surge inmediatamente una reacción de grupos organizados, a los que siguen dócilmente los medios de comunicación, atacando de todas las maneras posibles ese esfuerzo por la verdad, ese esfuerzo por orientarse aún el más modesto. La presencia de la mentira en nuestro mundo. Es una de las lacras con las que se tuvo que enfrentar Marías durante toda su vida. Y es la que tenemos que seguir enfrentándonos todavía, como es el caso de la utilización del término Latinoamérica, las excusas sobre el aborto o la justificación del terrorismo como ejemplos. Hay un gran peligro en nuestro tiempo. Al desconocer ese nivel alcanzado, ese renunciar a la filosofía puede ocurrir como ocurrió en la universidad. Que utilizando el nombre de la filosofía se utiliza y se llega a un contenido contrario. Puede ocurrir como pasó en el siglo XV, cuando la universidad renunció a incluir en sus estudios lo más creador de su tiempo. Los humanistas hicieron su pensamiento al margen y en general toda la ciencia moderna se desarrolló fuera de la universidad. Hasta finales del siglo XVIII, perdón, en que Kant volvió a introducir el pensamiento a la altura del tiempo. Fueron tres siglos en que la ciencia y el pensamiento moderno vivió la intemperie y creó la gran maravilla de la física moderna, uno de los grandes logros de la humanidad. Es decir, después de dos siglos de esplendor universitario, vinieron tres siglos de ausencia del pensamiento a la altura del tiempo en los recintos universitarios. Luego dos siglos, a partir de Kant, de universidad creadora. Hoy podemos vivir la situación difícil de volver otra vez al siglo XV a renunciar al nivel del pensamiento o a vivir desde ese nivel. Ese es el peligro. Marías contó además con la inestimable ayuda de su esposa Lolita, discípula también de Ortega, que como ocurrió con otros destacados intelectuales españoles de su tiempo, fue compañera necesaria para lograr un esfuerzo de creación intelectual mucho más fecundo. La incorporación de la mujer española a la vida intelectual, sin duda, supuso una de las grandes innovaciones de la gran explosión creadora del siglo XX español. Ya Ramón y Cajal reclamaba para los científicos una compañera que fuera al mismo tiempo científica, para que su labor alcanzara una plenitud superior. Esto empezó a plasmarse en los años en los casos de Ramón Menéndez Pidal, casado con la primera universitaria española de su especialidad, María Goiri. Famoso su caso, cuando en el curso 1891-92 iba acompañada de sus profesores y permanecían en asiento aparte durante la clase, para retornar con el catedrático al terminar la clase y acompañarle fuera de ella. No podía tener contacto con los varones. También Javier Zubiri tuvo una esposa importante, Carmen Castro, hija de Américo Castro. Casos de Marañón, Gómez Moreno, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez y otros muchos más, dieron a la vida intelectual española un realce que en otras épocas no fue posible, y eso es así, puesto porque tuvieron unas esposas de gran categoría intelectual. Este fenómeno no está muy bien estudiado y que sería necesario tratar con un cierto rigor. Es decir, la presencia de la mujer en la vida intelectual española, que es una innovación del siglo XX. La búsqueda de la verdad llevó a Marías a completar el saber de su tiempo como la, la mejor recopilación del pensamiento en su libro de historia de la filosofía. La posesión de su tradición intelectual con la Escuela de Madrid, Diccionario de la Filosofía, Diccionario de Literatura Española, y sus escritos se suceden en continuidad sin descanso, contra la falsedad y preservando la continuidad del pensamiento español. De sus libros más creadores van sucediéndose con intervalos regulares, cada 15 años, como es el caso de La estructura social de 1955, Antropología Metafísica de 1970, o España Inteligible de 1985. Este último, España Inteligible, considerado por Julián Marías como del que se sentía más orgulloso de haber escrito. También sus artículos aparecen en cascada interminable y sus cursos son de refer la referencia del nivel de los años que le tocó vivir. Una de las facetas más creadoras de Marías ha sido la reivindicación del cristianismo como referencia de su vida y su obra. Un cristianismo claramente emparentado con el pensamiento de su maestro Ortega, en el que la verdad y la libertad van íntimamente unidas. Eso dio lugar a un libro magistral llamado La perspectiva cristiana, clave de su religiosidad y de su actitud generosa para con todas las personas que lo conocimos. Que no es una generosidad solo de dar, sino que es el saber recibir las enseñanzas de su maestro y ser fiel a la trayectoria de su patria. El último curso que dirigió Marías en su vida, el año 2002, titulado Cambio de siglo, tiene dos intervenciones del propio Julián Marías. La primera versó sobre la verdad y la última sobre la libertad. En ellas muestra lo que podría ser su testamento intelectual. Su tema fundamental coincide con las palabras del Evangelio la verdad os hará libres. Esas conferencias se pueden leer en la revista Cuenta y Razón, en mi página de Internet, sobre el curso Cambio de siglo, y también se encuentran grabadas en vídeo analógico a la espera de ser pasadas a vídeo digital y ser accesibles por Internet. Son conferencias extraordinarias. Ese testamento intelectual, reflejado en sus dos conferencias, es el mejor ejemplo de lo que es la vida intelectual a la altura del tiempo. Es una oportunidad que se nos presenta de conocer ese testamento al alcance de todos. Me decía uno de mis interlocutores en mi página de internet que esos artículos son los únicos que se llevaría a una isla desierta. En, en, en esos escritos hay varias claves del pensamiento y la vida de Marías. Son un resumen de su actitud ante la vida. Así dice Marías, creo que uno de los problemas del mundo actual es el uso, el abuso de la mentira. En el mundo actual existen dos cosas que antes no existían. La organización y la publicidad. Es decir, para extender la mentira. Casi todas las cosas que pasan hoy en el mundo están muy organizadas. Responden a propósitos deliberados en que intervienen muchas personas que tienen técnicas certeras. Es decir, la mentira... Utiliza la técnica y la complejidad. Añade Marías, verdad y libertad son totalmente inseparables. No podemos renunciar a ninguna de ellas. Las dos son dimensiones constitutivas absolutamente necesarias, la una respecto a la otra. Si miramos cómo está el mundo, veremos que evidentemente hay falta de libertad. Pero si miramos un poco más a fondo, encontraremos que por debajo de las apariencias hay una gran falta de verdad y un predominio constante de la mentira. Ante lo que se dice en los periódicos, en los libros, en la televisión, en la radio, ¿cómo reaccionamos? ¿Vemos que algo es falso? ¿Sobre todo no es falso o simplemente un error o vemos que es mentira? ¿O vemos que es verdad? Si el que lo dice lo piensa, lo está viendo, lo lo comunica y podemos participar de ello. Esa es la cuestión decisiva. Nuestra libertad depende literal y esencialmente de eso. Sin verdad no hay libertad. Y sin libertad el hombre no es hombre, no puede vivir su vida humana. Muchas gracias. Después de este aplauso a Francisco Salgado, cedemos por último la palabra, por último, pero no por ello menos importante, a don Alejandro Marías. Buenas tardes, Eminencia, Cardenal, Excelentísimo Rector, Padre José Luis, profesores, señoras y señores. Lo primero que tengo que manifestar ante ustedes es un sentimiento inmenso de gratitud. Eh, creo que para cualquiera de nosotros bajarse de un tren, llegar a una universidad y ver a 200 personas volcadas en la figura de su abuelo es algo que emocionaría a, a cualquiera de nosotros y no necesariamente tiene que ser un abuelo filósofo para, para ello. Para nosotros, para mí personalmente y para el resto de mi familia, que la Universidad Católica de Valencia esté volcando, volcándose de esta manera en la figura de mi abuelo y esté manifestando tanto interés en, en, en su obra y en su pensamiento, es un orgullo del que nos debemos sentir eh, muy, muy, muy agradecidos, sobre todo porque es una actitud, en cierto modo, excepcional dentro del... Del, del panorama intelectual español, que no siempre le ha dado la suficiente importancia a, a la figura de Julián Marías. Por otra parte, debería justificar qué hace un músico aquí, rodeado de gente tan docta y de profesores tan ilustres. Yo evidentemente estoy aquí porque soy nieto de Julián Marías, ¿no? Un, un, es la única manera de que un músico se cuele dentro de un Congreso de Filosofía. Y de lo, que voy a, de lo que voy a hablar, hacia donde han, han querido orientar mi, mi exposición, es sobre la parte estética en la vida de, de Julián Marías. Eh, como artista, pues seguramente la parte de la filosofía que más cerca me pilla es la de la estética. Pero de todas formas, siempre tendré que exponerlo desde un punto de vista familiar y desde un punto de vista mm, cercano, como como del nieto y, y, y vecino que fui, que fui de don Julián. Cuando se me pregunta por los rasgos que me parecen más característicos de mi abuelo paterno, Julián Marías, siempre menciono tres cualidades que le eran inherentes. La veracidad, la fidelidad y la moderación. Y no es, no es la primera vez que estas características salen a, a la mesa esta tarde. Julián Marías era una persona íntegra, incorruptible, que por nada se habría alejado de sí mismo, de su proyecto vital. Y es por eso que resulta difícil identificar estos rasgos. En, resulta fácil identificar estos rasgos en cualquier ámbito de su vida, incluido el de la estética. Aunque ni en su obra ni en su vida diaria se preocupó particularmente de, de la estética, siempre ve a mi abuelo una característica excepcional que tienen contadas personas: la incapacidad absoluta de pasarse de moda. Cuentan sus memorias que cuando se mofaban de él sus compañeros de universidad por sus primeros artículos, que debía ser un, un chico de 18, 19 años, él siempre les contestaba: No hay que criarse para clásico. Clásico se resulta si Dios quiere. Por lo general no quiere. Hay que hacer las cosas lo mejor posible y no preocuparse por más. Que sin duda un, un buen consejo, creo que, que para todos los, los jóvenes. ¿no? Yo desde luego lo, lo intento tener muy, muy presente. Sin embargo, ¿acaso, gracias a, en parte a esta actitud, parece que con él Dios sí quiso y casi en cualquier faceta me parece que era un clásico? No lo que se entiende cotidianamente por un hombre clásico, aquel que sigue lo estipulado, sino un creador clásico, alguien cuya creatividad es tan veraz, tan pura, que da origen a un clasicismo genuino lo primero que llama la atención en este sentido es su propia apariencia física a, a lo cual mi abuelo daba, daba mucha importancia no porque fuera presumido que no lo era en absoluto sino porque daba muchísima importancia a, a la apariencia a la primera impresión que le daba la cara de una persona no a excepción de las gafas, que es un complemento que nunca ha logrado independizarse de la moda en sus más de siete siglos de historia, la imagen de Julián Marías es casi atemporal. Y si obviáramos los rasgos de madurez o envejecimiento, sería difícil saber si una foto es de cuando tenía 25 años, como la que hasta hace un rato presidía esta mesa, o cuando tenía 80, siempre con traje azul o gris, camisa clara y corbata, pelo corto pero no en exceso. Patillas mínimas, pero no al ras nunca. Jamás perilla, barba o bigote ni tampoco ornamento alguno más allá del anillo de boda y un reloj dorado y sobrio. Su estilo permaneció durante toda su vida tan inamovible como su pensamiento y a la misma medida jamás se dejó influir por ninguna moda, ni intelectual, ni política, ni social. Sin duda, su radical oposición a los nob y a los cursi tuvo muchísimo que ver en esto. Aquí me, me gustaría haberles proyectado algunas, algunas imágenes de mi abuelo en la que es realmente sorprendente cómo, aunque pasen los años, es verdad que las gafas siempre delatan la época de la que estamos hablando, pero era realmente atemporal, ¿no? Casi, casi nadie es, es capaz de, de, de pasar algunas, no sé, si, si pensamos en, en seres cercanos, vemos una foto de hace 30 años y casi todo el mundo está un poco ridículo, porque casi todo el mundo sigue una moda de, de una determinada época, ¿no? Y sin embargo, en, en las fotografías que vemos de mi abuelo, a mí me asombra que es alguien que nunca está pasado de moda, nunca parece ridículo, nunca parece siguiendo una moda que luego se quedó completamente trasnochada. Y es algo, bueno, pues bastante superficial, pero que es característico, creo, y que llama la atención dentro de, de, de una persona. Su prosa, desde sus primeras notas del crucero universitario hasta sus últimos artículos, que casi ciego nos dictaba con fluidez insólita. Resulta fresca y moderna, tan moderna que nos parece atemporal, impropia de una época concreta. Carente de todo ornamento es una prosa nítida, concisa y elegante, una prosa en la que nada sobra ni falta, en la que no hay una coma injustificada ni una palabra que no aporte algo nuevo, pero que, sin embargo, resulta personalísima, yo diría que inconfundible. Cualquiera puede distinguirse de los demás mediante rasgos accesorios o amanerados. Lo mismo da si son visuales, una cresta, un tatuaje, una manera de vestir o retóricos. Cuanto más excéntricos, más fáciles. Lo difícil, en realidad, es transmitir una personalidad inconfundible sin ornamentos distintivos a través de la transparencia, de la neutralidad y de la pureza. Resulta igualmente asombrosa la modernidad de su oratoria y la entonación de su discurso. Internet, gracias, entre otras cosas, a, a mi compañero de mesa. Está lleno de grabaciones de conferencias suyas de diversas épocas y en todas ellas se reconoce, además de una voz joven y templada, un estilo sencillo y eficaz, discreto pero profundo. Es curioso cómo el estilo de Ortega, que por escrito es también perenne, ha quedado tan anticuado al oído, fruto de aquella entonación genial, pero algo trasnochada. Julián Marías, aunque murió hace poco, era solo 30 años más joven que Ortega. Y el tiempo lo dirá, pero pienso que su manera de hablar seguirá vigente dentro de algunas décadas. Sin duda, eh, una de las parcelas más abandonadas de la, de la educación que, que hemos recibido mi generación, incluso algunas generaciones anteriores, es la, es la oratoria. Y, y la verdad es que todos ustedes dicen que los jóvenes no sabemos hablar y seguramente tienen toda la razón, pero es que nadie nos ha enseñado a ello. Es una cosa completamente completamente olvidada y seguramente es la primera vez que se olvida esto y que esto se sale de las de la enseñanza probablemente desde la Grecia clásica entonces pues sí hoy es en día es verdad que es mucho más fácil difundir los escritos pero no saber hablar es una es, es, es una es una tana enorme y desde luego los políticos que al fin y al cabo trabajan en ello en hablar pues Podrían de alguna manera cultivar, cultivar esto, no cultivar la oratoria, la dialéctica, el aprender a, a, a hablar en público, cosa que yo tampoco sé hacer. ¿eh? No. Pero siempre pienso que, que, es, que es una lástima que, que no se fijen en los, los políticos, en los, en los intelectuales, ¿no? en la gente que sabe hablar realmente, para, para imitar un poco, un poco su estilo. A mí me llama la atención que, que Jaime Mayor Oreja es una persona que tiene una manera de entonar su discurso que me recuerda mucho a mi abuelo. No sé, no es por una, por una afinidad política ni ideológica, por supuesto no vamos a entrar en estos términos, pero a mí me resulta curioso como cuando oigo hablar a Jaime Mayor Oreja me parece que estoy oyendo esa manera de entonar que, que tenía mi abuelo Julián. Esto puede ser casualidad, aunque Jaime Mayor Oreja era muy, muy admirador de, de mi abuelo y en todo caso pues si le ha copiado su dialéctica. Creo que es un, un, una buena copia y creo que podrían imitarle sus colegas de escaño. Julia Marías tenía, en palabras de su esposa, una epidermis de elefante. Poseía una capacidad inmediable de abstraerse de las incomodidades, de los peligros y de los problemas que no pudiera solucionar. Esto lo decían, sobre todo por su actitud firme y audaz durante la dictadura, pero también por su resistencia heroica ante una inclemencia de cualquier tipo. Nunca tenía frío ni calor. Decía que eran fundamentalmente actitudes. Y su ropa de invierno consistía en añadir a lo habitual una gabardina. Y si llovía, un sombrero. Jamás un paraguas. Era un, era un invento. El paraguas y el bastón fue dos cosas ante las que no transigía. Le daba igual el tiempo que hiciese: viento, nieve, bochorno, con tal de que hubiera luz. A los 90 años seguía contando, impresionado, cómo su madre murió pronunciando sin saberlo las mismas palabras que goethe más luz me quiero morir con luz en un día sí murió él y la verdad es que es un, un regalo que, que nos gusta a la familia después de un, un final tan patético como el que tuvo porque sufrió mucho durante mucho tiempo murió en un día como los que le gustaba un día frío de esos madrileños con una luz preciosa sin una sola nube el piso de mi abuelo siempre invadido por toneladas de libros, revistas, sobres y papeles en el más absoluto desorden, era diáfano y luminosísimo. Tenía unos ventanales gigantescos, de suelo a techo, que solo cubrían en raras ocasiones unas ligerísimas cortinas blancas que permitían ver al otro lado. La orientación era norte y las vistas poco idílicas, pero contaban con una amplitud infrecuente en una ciudad como Madrid, que se reflejaba por todas partes en los techos y paredes blancos. Prefería adaptarse al frío que abrir un radiador y sobrevivió a los estíos madrileños sin la menor tentación de poner el aire acondicionado. Le regalamos un pingüino, pero creo que nunca fue él quien lo, quien, lo puso en, quien lo puso en marcha. Era una persona muy difícil de regalar. Sin embargo, le gustaba mucho que hubiera corriente. La brisa y el correr del aire le gustaba tanto que dormía siempre o casi siempre con la ventana entreabierta. Creo que este placer por adaptarse al medio en lugar de modificarlo y por ver cómo la luz y el aire fluían por su casa tiene mucho que ver con su afán por la libertad. Dicen sus memorias: Yo me sentía liberal y democrático, precisamente en este orden. Disfrutaba mucho de la luz madrileña, aun cuando, apenas, aun cuando ya apenas salía de casa. Y el tiempo castellano era el que le gustaba, de hecho él siempre, siempre quiso, siempre, veraneó prácticamente toda su vida en, en Soria porque defendía que el veraneo castellano era, era el mejor, ¿no? que lo de irse a los sitios cálidos cuando más calor hace pues no lo terminaba de entender, tampoco era muy de playa y, y desde, que, desde que llegaron a Soria por primera vez pues eh, se quedaron fascinados de ese clima, de esa ciudad, de, esa, de ese entorno que, que rodeó prácticamente sus, todos sus veranos hasta, hasta casi hasta casi su muerte. La casa de mi abuelo comprendía una pequeña pinacoteca bastante ecléctica. Cuando se casó, el primer mueble, entre comillas, se compraron, fue una copia de la Anunciación de Frangélico del Prado. Presidió siempre el salón sobre la chimenea pegado al sillón de orejas en el que se fraguó una gran parte de su obra, y los acompañó siempre a él y a mi abuela Lolita. Para mí, era el cuadro de casa del abuelo. Y me llamó, siempre recuerdo que me, me llamó mucho la atención cuando llegué al Museo del Prado en una visita, no sé, sí, con mis padres o con el colegio, y de repente vi que en el Prado tenían el mismo cuadro que el de mi abuelo, el, el, de, el, de la misma, el que tenía en el salón. ¿no? Y es un cuadro que, que él le sentía mucha gratitud y siempre dijo que se había sentido muy acompañado, tanto él como mi abuela, por, por él. Los otros cuadros que colgaban. De las pocas paredes que aún no estaban forradas de libros eran en su mayoría paisajes rurales o urbanos de Alfredo Ramón, algunos retratos de mi abuelo, dos formidables arredondos que delataban la pasión de mis abuelos por Toledo y muchos dibujos y acuarelas de pintores como Benjamín Palencia o Eduardo Vicente. Le interesaban poco las vanguardias y el arte abstracto, aunque lo respetaba siempre que no percibiese el menor atisbo de pedantería, esnovismo o simplemente camelo. Con ello era implacable. Sin duda, la faceta creativa menos explorada de Julián Marías es su pasión por la fotografía. Mi abuelo no tenía un temperamento muy artístico y no es fácil atribuirle una creatividad de esta índole, pero sin embargo no solo fue un gran aficionado, sino que llegó a ser un excelente fotógrafo. Creo que esto se debió no tanto a su sensibilidad estética, que no digo que no la tuviera, como a su manera de mirar el mundo. Pienso que le apasionaba la posibilidad de congelar no una imagen, sino su mirada y conservamos cientos de fotografías de todas las épocas, retratos individuales y fotos de grupo que forman ya parte de la historia. Decía, lo que me importa no son las personas, son las cosas. Y, de alguna manera, aquellas fotografías eran una forma de conservar algo de las personas a las que quería. Sus fotografías de paisajes, algunas de las cuales fueron portadas de ABC, poseen siempre un particular punto de vista. Siempre importa, más que la imagen en sí, desde dónde está hecha. En definitiva, considero que es la perspectiva del observador lo que él intentaba, intentaba retratar. Había seleccionado dos, dos fotografías de las, de las muchas que, que publicó en ABC, de dos portadas que eran paisajes, paisajes rurales. Y es, es muy curioso porque yo soy solo aficionado a la, a la fotografía, no soy un experto, pero me gusta. Y, y veo que son fotografías muy buenas, pero sobre todo... Hay algo característico en esas fotografías, que es lo que le importa, es la perspectiva de estas, de estas fotografías. En, en, en Internet se encuentra todo y también muchas fotografías hechas, hechas por mi abuelo. ¿no? Y, y recuerdo dos, concretamente una que es una puesta de sol al final de una carretera entre unos árboles castellanos, supongo que a principio del otoño, que es preciosa, pero que además lo que busca es cómo el sol ilumina justo desde encima de la carretera. El paisaje entero, o sea, busca la relación entre dónde está el sol y dónde está el y dónde está el fotógrafo. O hay otra, otra fotografía que también fue, fue pur, portada de, de ABC, que era un agujero dentro de unas murallas, eh, probablemente en Soria, a través del cual se ve todo el páramo castellano. Es, es una fotografía bonita, pero sobre todo me llama la atención lo que le importa a él, el, el punto de vista, la perspectiva. Desde, desde, la que, desde la que se mira. Creo que, no, no creo, la verdad es que no tengo ni idea, si hay muchos filósofos que han sido fotógrafos, pero creo que de alguna manera trascienden las fotografías de Julián Marías, que había una, un filósofo detrás, no solo, no solo un, un fotógrafo. Las autoridades cinematográficas con las que tengo el orgullo de compartir esta mesa me cohiben a la hora de hablar del, de su relación con el séptimo arte. Pero tengo la impresión de que le ocurría algo parecido a lo que sentía con la, con la fotografía y con algunos géneros literarios. Si es una bobada lo que voy a decir, luego me lo dices. Pero es, es, una, es una sensación que siempre me, me, me daba cuando hablaba de cine con él, ¿no? Que no era tanto la imagen lo que le interesaba, ni siquiera el argumento, sino el punto de vista desde el que sucedían las cosas, desde las que se narraban o incluso, como explicó en algún artículo, de la propia perspectiva individual del espectador. También fue un viajero infatigable, creo que nunca un turista. Observaba los lugares a los que iba y, más aún, a sus gentes con una profundidad que trasladaba a los sitios más remotos. No me resisto a reproducir unas líneas de su delicioso libro Imagen de la India. Los ojos de la India son negros, duelen de negros, con un negror que a veces se derrama y sugiere lágrimas. Pero son claros, tienen claridad, luz interna y son transparentes. Miran altivamente, con curiosidad frenada. Acusan recibo de la imagen que les llega. Por eso nunca se está solo entre la muchedumbre increíble de la calle india. Continúa. Si viajáis por la India, buscad el asiento delantero del coche o del autobús y mirad horas y horas la carretera. La India tiene mucho más de medio millón de aldeas que se derraman fuera de sí mismas y se vierten a lo largo de las carreteras. No, no penséis en correr mucho. Y más adelante describe. Viejos con maravillosas túnicas, color fresa o azul entendido, encendido. Barbas venerables y rostros de sabios antiguos. Quizás no sepan leer, pero sin duda son sabios. ¿Acaso por eso mismo? Viudas de sari blanco, mujeres casadas con un toque de bermellón en la raya del cabello. Doncellitas de largas, gruesas trenzas y dulces ojos líquidos. Hombres casi desnudos, quizá un cordón les basta, o tupidamente vestidos. Turbantes, gorros blancos, como el de Neru. Guían rebaños de ovejas, vacas, búfalos. Un encantador de cobras que toca su flauta a la entrada de una aldea. Un domador de osos. Tres labriegos montados en los altos camellos que ponen los reyes magos en el paisaje. A mí me apasiona la India y me apasiona viajar, pero. Y me apasiona la, la figura de mi abuelo, ¿no? No puedo ser muy objetivo, pero no me digan que no es una manera de ver la realidad cuando se viaja que no la encontramos en una, en una guía Michelin, ¿no? Con, es es, es una, una visión que va más allá, ¿no? Digo, que Quizá es, esté influenciado por la, por la fascinación que me produce la India, pero ¿no son acaso descripciones más que fotográficas que atraviesan la realidad más allá de la física? Además, he de decir que mi primera cámara de fotos fue nada menos la Minolta SRT-101, con la que aparece mi abuelo disparando en una, en una foto bastante conocida. Me la regaló cuando cumplí 12 años y desde entonces la fotografía es una de mis pasiones, como lo fue para él hasta que dejó de ver con el ojo derecho. Y claro, tenía que hablar algo de música. Mi abuelo, que tenía unas dotes extraordinarias para los idiomas, no estamos muy seguros de que la de que la estuviera para los idiomas. Bien sabemos los músicos que nada tiene que ver la fineza auditiva con la fineza auditiva para las para las lenguas. No tarareó jamás una melodía en presencia de otros. Así que todos dimos por hecho que tenía un pésimo oído, aunque nunca lo demostró si fue así. Quitando un día en que dijo que le gustaba de bici, cosa que nos dejó atónitos. Siempre manifestó una especial predilección por la música de Mozart. Cuando ya era viejo y tenía serias dificultades para leer, le regalamos un equipo de música. No sé si no lo, no sé si lo usaba demasiado, pero se alegraba cuando ponían en la radio algo del genio Salzburgues. Sin embargo, pienso que la música de Bach la habría entusiasmado si lo hubiera conocido con mayor profundidad. En verdad, toda la sutileza y la profundidad sublime de su pensamiento se rendían ante su austeridad castellana a la hora de sentarse a la mesa. Hombre de costumbres y enemigo de la pompa, poseía unos gustos gastronómicos bastante rudimentarios que no le impedían disfrutar de las copiosas comidas que durante más de 40 años le preparó su fiel cocinera, Angelines. En su casa se comía cocido todos los domingos de septiembre a junio plato que seguía repitiendo sin parpadear al mediodía y a la noche, más o menos hasta el martes, esto hasta los ochenta y muchos años. Tenía una salud de hierro y un estómago que digería piedras. Le gustaban los huevos, sobre todo fritos y con migas, y a las lentejas, además de devoción, decía guardarles agradecimiento, pues consideraba que le mantuvieron con vida durante la guerra civil. Supongo que serían sus viajes lo que propició la inclusión en el menú familiar de novedades como la hamburguesa o el arroz chino, que anticipándose a las fusiones de los cocineros snobs actuales, consistía en arroz rehogado, piñones, pasas, tortilla y chorizo, lo cual creo que no es muy propio del país. <laughs> También le gustaban especialmente las alcachofas, sobre todo decía, por lo bien que sabe el agua después de comerlas. Siempre con un vaso, uno, de vino tinto. Y mucha agua, cuanto más sería mejor. Como postre prefería la fruta, también de la nevera, que pelaba de una vez y solo él podía hacer el café, de todo este natural, recién molido y en una cafetera americana de goteo que ponía al fuego y luego llevaba a la mesa para oírla precipitar mientras seguíamos la conversación. Hasta aquí llega lo que creo que puede ser un, un retrato estético de, de la vida de, de Julián Marías. Eh, he querido hacer estos. Estos trazos de lo, que, de lo que él me transmitió en, en su vida y de, y de bueno la, la relación más o menos cercana que tuvo con, con, algunas, con algunas de las artes ¿no? eh, para mí me bueno la Universidad Católica de Valencia me ha otorgado el, el privilegio de poder contribuir a este a este centenario con lo que realmente sí sé hacer, que no es hablar en público, como han podido observar, sino hacer música. Eh, y de manera que han organizado un, un, un concierto para el, para el próximo día 27 de noviembre, que tocaremos en la maravillosa iglesia del Patriarca aquí en, aquí en Valencia. La verdad es que le, le comentaba antes de, antes de entrar a, a Chus, el, el marido de Leticia Descardo, que, que ha sido uno, uno de los programas más difíciles de. de de trazar de mi, de, de mi carrera. Porque al fin y al cabo, pues hay que tener en cuenta que mi abuelo era una persona a la que la música pues, no, no le gustaba mucho. Era, decía que le gustaba Mozart, aquella vez nos dijo que le gustaba Debussy, pero bueno, era, no se puede decir que fuera un una aficionado a la música porque, porque no lo era. Pero claro, al mismo tiempo, pues un concierto homenaje a mi abuelo, pues no solo me apetecía hacerlo con, con el violonchelo que, que en parte me regaló, me regaló él, sino que además me gustaría que el, que el, que el programa tuviera una, una cierta relación con, con, con mi abuela. De manera que después de varias noches casi sin dormir, de estar dando vueltas, estar leyendo a mi abuelo y, y buscar cabos que atar entre el concierto que a mí me gustaría hacer y, y la figura de mi abuelo Julián. Pues he diseñado un, un programa de música barroca en el cual todas las obras están relacionadas con, con, con alguno de los libros de, de mi abuela. De, mi abuelo. de esta manera, vamos a, vamos a interpretar eh, un, un fragmento de Las Indias Galantes de Ramón en relación a, a La imagen de la India, de, libro del que les he leído algunas citas. Eh, vamos a tocar una obra con música original de Russo. Vamos a tocar una obra eh, que es maravillosamente profunda. Estoy yendo en un desorden total porque se lo dedo de memoria y en realidad no pensaba hablarles del concierto que voy a dar, pero me ha me arrancado en el último momento, enseguida, <laughs> enseguida corto. Eh, vamos a tocar la maravillosa Sinfonía del Santo Sepulcro de, de Vivaldi como manera de ilustrar los tantísimos escritos eh, religiosos de, de, de mi abuelo Julián. Después, sobre su libro La España eh, posible en tiempos de Carlos III, vamos a tocar un concierto grosso de Alessandro Scarlatti, que sirvió a, en la corte de, de Carlos III en Italia. Y por último, vamos a terminar el, el concierto con el maravilloso Don Quijote de Georg Philipp Telemann, en alusión naturalmente a Cervantes, clave española. Supongo que hay muchas caras que no podremos ver en ese concierto, pero en todo caso quiero reiterar mi agradecimiento a la Universidad Católica de Valencia y sobre todo al padre de José Luis, que ha, que ha confiado, no sé si ha hecho bien o mal en mí, para bueno, contribuir con lo que buenamente pueda a, a este homenaje. Muchas gracias. una vez terminadas las tres intervenciones de nuestros ponentes abre un turno de preguntas precisamente sobre la vida de julián marías sobre este tema del conocimiento un poco más, más cercano ¿no? de la vida de julián marías antes de abrir ese, ese turno de preguntas a mí me gustaría eh, hacer bueno, abrir una especie de al menos de, de curiosidad que tengo no sobre todo no me gustaría levantarme de esta mesa sin, sin saber si puede ser un nuevo, eh, una nueva fuente de conocimiento de julián marías. Julio Marías era un hombre que le encantaba la ficción, tanto en su vertiente literaria como en su vertiente cinematográfica. Y al final él mismo se acabó convirtiendo en un personaje de ficción. ¿No? Eh, su hijo Javier Marías, uno de los escritores más reconocidos de las letras españolas, decidió ficcionar a su padre, novelar un poco la figura de su padre. En su obra Tu, eh, tu rostro mañana, el padre del protagonista es... Eh, es un, es un alter ego de Julián Marías. El propio Javier Marías lo reconoce, dice que esa es la figura de su padre y que incluso esa obra de ficción, Tu rostro mañana se ha editado en tres volúmenes, puesto que la escribió cuando ya Julián Marías estaba, estaba muy mayor, en torno al año 2003-2004, y tenía miedo de que su padre no se viera reflejado en la ficción, y una vez que saliera la obra, fuera editada la obra, pues desgraciadamente Julián Marías hubiera muerto. Esto es la razón por la cual Tu rostro Mañana sale editado en, en tres piezas, en tres volúmenes. Es solo una obra, solo que se edita en tres volúmenes. A mí me gustaría preguntar aquí, ¿en qué medida a estas... Cuatro personas que han conocido directamente a Julián Marías. ¿En qué medida ese libro, esa ficción, es una fuente de conocimiento también de la figura de Julián Marías? ¿En qué medida es, ha sido novelado de forma real Julián Marías en esta en esta obra de ficción? Cualquiera de los, de los cuatro, el que haya leído la obra o sepa algo más, puede puede contestar. <laughs> a ver, eh. Esa, esa eh, como tú bien has dicho, ella a vivía veía eh, cuando, cuando se, se editaron esos libros. De hecho, uno de ellos, una de las tres partes, eh, un compañero mío de despacho, que también eh, llegó a ser amiguete suyo, y, eh, Ernesto, se lo estuvo leyendo y, y, y Javier se lo dedicó. Yo creo que no es una fuente de conocimiento. De hecho, a, a don Julián, el hecho de que se revelaran allí circunstancias eh, personales que él conocía y que en la intimidad algunas veces nos, eh, nos comentaba, no le hacía mucha gracia por el motivo que os he dicho, porque hay, en, se habla de, de personas eh, que también eh, son eh, reales y se habla de, de delaciones, de, de sentimientos bajos. Él era de una caridad tan grande que, que a esas personas pues, eh, jamás se le ocurrió señalarlas con el dedo. A eh, pues de ser de que, pues eso, ahí se hablaba de las personas que le llevaron a la cárcel a, a acabar la guerra y, y compañeros suyos, amigos suyos, que, que, que no, era, no, no era cualquiera. Las acusaciones son cómicas y vienen ahí reflejadas y tiene gracia porque, en, el, en la medida que son cómicas, pues eso, fue acusado de, de ser el acompañante voluntario del Deán Rojo de Canterbury O sea, la, la acusación es absolutamente eh, cómica, pero él estuvo en la cárcel y corrió en su vida peligro él lo aprovechó para, para enseñar al que no sabe a hacer caridad y salió de allí reforzado, en el sentido de que decís, bueno, ya no me importa, ¿eh? si es esto la cárcel, yo puedo afrontar esto y mucho más. Pero pero personalmente no le parecía, la, si él había ocultado esos datos, el que se novelase, no lo censuró, pero no les, no yo creo que no le parecía, y no es, no es una fuente de conocimientos. Eh, Francisco Javier Salgado, yo creo que también nos ha pasado las acusaciones. Estas, eh, los datos se, han, eh, se han, de la acusación eh, han, eh, han salido de la censura, eh, se, están, se, pueden, se pueden consultar. La fuente, las fuentes históricas son las fuentes históricas y, y yo creo que, que está muy bien. A mí me hace muchísimas gracias. Yo leo con muchísima suyidad a Javier, pero esas cosas a, a don Julián eh, no le hacían especial gracia. Y eh, yo no creo que sea una fuente de conocimiento, lo que pasa es que, bueno, pues eh, cada uno tiene su personalidad y él les respetaba muchísimo, o sea, no, no 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 censuraba a su hijo y nosotros lo comentamos, pero si es usted, y, sí, bueno, sí, no, no, <laughs> que lo cuente Alejandro, sí, porque también eh, tendrá algo que decir, pero... Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo, es verdad que, 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 bueno, pues si mi abuelo durante toda su vida nunca reveló el, el nombre de su delator. Pues bueno, no, no le gustó que, que Javier lo, lo revelara también, en, vamos, que lo, que lo revelara así con, con nombre y apellidos. no Pero de todas formas, creo que la literatura de Javier, de la cual tampoco soy un experto, no hay que tomarla tanto por su vía argumental como por su vía más, más de tipo abstracto. ¿no? El propio Javier dice que muchas veces cuando leemos un libro nos leemos un libro, nos acordamos de algunas cosas que pasaban, nos acordamos de cómo está escrito, nos acordamos de algunas escenas, pero que muchas veces ni siquiera nos acordamos de cómo acaban los libros, ¿no? Creo que en la literatura de Javier y, y que me perdonen los que sepan más de la literatura de Javier Marías que yo, que puede que sean varios en esta sala, no hay que tomarla, no hay que darle tanta importancia al argumento, sino a, a los sentimientos, a las situaciones, a, a lo que le interesa a Javier no es tanto contar una historia, sino contar analizar los sentimientos y las relaciones interpersonales que hay dentro de la historia que, que sucede. De hecho, él siempre dice que él no escribe con mapa, que escribe con brújula, que él se pone a escribir una novela y no tiene ni idea de cómo va a seguir, ni de cómo va a terminar, ni de cuál va a ser un, un argumento. Y eso, bueno, pues a mí desde luego me parece increíble que pueda escribir una novela y que alguien se la lea escribiéndola así, pero el caso es que se la lee bastante gente y parece que y parece que, que gusta mucho, ¿no? Pero de alguna manera es una forma de ilustrar lo poco que le importa a, a Javier en su literatura el argumento en sí, sino realmente lo que le importa es las relaciones en, entre las personas. Entonces hay, en ese libro le importa mucho el rencor, le importa mucho el perdón, le importa mucho la envidia, le importa. Pero en realidad la historia en sí creo que es, pasa a un segundo plano en en, en, en su literatura. Dos cosas. Uno, que a Julián Marías realmente le importaba muchísimo la obra de, de Javier y estaba orgullosísimo de todos los premios que le daban y nos lo contaba con fruición. Cosa que los, los hijos no se lo creían, pero a todos los amigos nos hablaba muchísimo de sus hijos, ¿eh? de las glorias de sus hijos. Estaba encantado y orgullosísimo. También de los nietos. ¿eh? Una de las cosas que me dijo textualmente es. Cuando yo le pregunté qué te hace ilusión a estas alturas de la vida, a mí me parecía entonces que tener 70 años era una cosa tremenda, ahora veo que no. Pues entonces le pregunté y me dijo, pues ver crecer a mis nietos y desarrollarse como personas. Y pensé, oh, pues esto es maravilloso, pero no lo entendía, ahora empiezo a entenderlo. Pero, pero te quiero decir que a tu pregunta, que yo creo que Julián Marías no puede estar nunca en una novela retratada, porque realmente su... Su caridad humana ¿eh? y su pensamiento eran tan profundos y tan varios que no puede estar retratados en una novela. Lo que quiso hacer yo creo que, que Javier, dentro de lo que yo entiendo también, que es poco, ¿eh? es realmente, eh, en cierto modo, vengarse de la traición de su padre. Es decir, tomarse lo que antiguamente en España era el sentido del honor. ¿Eh? Pues lo que hizo el padre de, o sea, en, el, en, el, en el drama del CID, ¿eh? y estamos ahí en la calle de... Mmm, en el carrer, ¿no? Pues el, en el drama del CID es lo mismo, ¿no? La venganza de, de don Rodrigo respecto a, a su padre, pues es lo que quiso hacer Javier, vengarse un poco de su padre, porque realmente la faena que le hizo ¿eh? su íntimo amigo a Julián fue de Hordago. Ahora, que dentro de eso, Julián Marías, con esa maravillosa generosidad que tenía ¿eh? y que re realmente reflejaba a lo largo de todos sus, vamos a decir, primero contactos con amigos personales y después con sus libros, pues realmente lo había superado. Pero su hijo no. Y yo creo que los hijos, pues a lo mejor tenemos también el derecho a vengar la honra. ¿Eh? Es una forma, vamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Respecto a la vida, de Julián Marías, lo igual, una curiosidad, algo que. Sí. Sí, eh, gracias por todas las intervenciones. Quería hacer dos o tres menciones. Primero, que los españoles les debemos mucho a Julián Marías. Fue eh, senador real y tuvo la categoría de defender la noción de España, la noción de patria española frente a todos los nacionalistas de aquel momento y no aceptó lo de nacionalidades y tuvo, tiene un libro que es Consideración sobre Cataluña. Bien, no le hicimos caso, no le hicimos caso y así nos ha ido y así nos ha ido, pero él fue el primero que defendió en la Constitución española la palabra de España como nación. Y eso creo que se lo debemos agradecer. Y los españoles, creo yo, a mi entender, que no nos hemos portado bien con Julián Marías. Me refiero sobre todo a los políticos, no a los lectores de su filosofía, que cada vez son más, gracias a Dios, cada vez son más. Y, y personalmente cada vez que lo leo me gusta más. Su biografía para mí es maravillosa, dando unos detalles históricos tremendos, bonitos e interesantes, diciéndonos que no ha sido rico nunca, sino que su padre ya banquero de, 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 de un banco catalán, pues se perdió las acciones y todas esas cosas. Pero él es uno de los grandes porque tenía una gran capacidad de trabajo, a mi entender y una gran inteligencia eh, y concretamente eh, quería preguntarle tres cosas al, al que tenemos la suerte de tener hoy aquí a su nieto quería preguntarle tres cositas primero su relación yo, eh, yo he estudiado a pedro laín entralgo su relación con pedro lain entralgo que eran amigos que eran amigos el segundo un día de trabajo o una semana de trabajo o un día normal de cómo lo empleaba Julián Marías. ¿Eh? Y tercero, ¿qué se va a hacer con su, su gran biblioteca? Porque creo, según dice su biografía, en sus memorias, en una vida presente, ya desde estudiante se iba por todas las librerías de ocasión de Madrid a recopilar. A comprar libros con su poco dinerito, pero tiene, a mi entender, una de las grandes bibliotecas de España y creo que la familia ese tesoro lo debe, lo debe preservar de algún modo. Muchas gracias por su, por su atención. Gracias a usted por, por las preguntas. Mi abuelo tenía mucha amistad con, con, con la IN. Eh, se conocieron desde muy tempranos, creo que después de la guerra, pero muy poco después. Y, y bueno, pues siendo dos personas que a priori podría parecer que no, que no iban a. que no tenían por qué hacerse amigos. Tuvieron una amistad muy larga y, y pienso, pienso que, que, que sincera. Vaya pregunta, la del día a día de mi abuelo Julián. Los días, como bien sabe Leticia y, y, y Alejandro, que, que fueron mucho por casa y además le, le hicieron hasta de chofer en alguna vez, en alguna ocasión tenía una, una agenda que, que, que no se podía creer. Era, o sea, ya solo tener que hacer todas esas cosas que hacía era in, in, insólito, pero además... Intelectualmente, poder crear pues varias conferencias semanales, más un artículo, más estar mm, trabajando en los libros, era, era alguien de una, de una capacidad asombrosa. Él nunca se dio mucha importancia en cuanto a su capacidad intelectual, le dijo que tampoco le parecía que fuera una persona especialmente dotada, especialmente inteligente. Siempre le decíamos que, claro, con tu memoria cualquiera, tú lees una cosa y te acuerdas de por vida, y siempre decía, como recordábamos hoy, ¿verdad? La memoria es interés. No hay, no hay, memoria, no hay, no hay memoria sin interés. Y bueno, es, es verdad que, que es difícil que nos acordemos de lo que no nos importa, pero también es difícil acordarse tantas cosas como se acordaba mi abuelo, porque es que tenía una cabeza realmente increíble. En cualquier idioma le preguntabas cualquier duda y te la contestaba como si la tuviera preparada, si se la hubiera preparado ese, ese día por la mañana. Mi abuelo su, su, suele pasar, ¿no? No, no siempre, pero, pero es bastante frecuente que las personas sean muy ordenadas en el espacio y muy desordenadas en el tiempo, o viceversa. Mi abuelo era horriblemente desordenado en el espacio y está internet lleno de fotos del caos que era su casa, su salón, con papeles encima de libros, encima de revistas, todo que solo pasábamos y por el roce del aire podíamos precipitar 50 kilos de libros al suelo y, y, y armar un lío tremendo. ¿no? Y todo lo desordenado que era en el espacio se correspondía con el orden total que tenía en el tiempo. Era una persona que con todo lo que trabajó jamás le vimos con prisa. Nunca tuvo prisa. Yo, hombre, pueden decir, sí, bueno, yo es que lo conocía a una de estar jubilado, sí, a una de estar jubilado, pero no lo estaba ni muchísimo menos. No paraba de ir a las conferencias, a, a la Real Academia, de hacer unas turnés transatlánticas con una maleta sin ruedas, porque siempre se negó a llevar una maleta con ruedas, no sabemos muy bien por qué, y siempre estaba, eh, vamos, cargado de, 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 de tareas, y sin embargo, nunca jamás se lo vio con prisa, nunca se le vio. En estresado, eh, nunca se le vio así mmm, con, con preocupación por poder terminar un trabajo. De alguna manera, yo alguna vez le decía en broma, claro, es que tú no has trabajado nunca, o sea, tú no has ido al trabajo nunca, ¿no? Y, y efectivamente, pues mi abuelo, bueno, pues trabajó más que nadie en un sentido pero se murió sin saber eso, que es eso de ir a trabajar, como ir a hacer algo que no, que no le gusta. no pues si, uno, si alguien piensa en una persona que lo que le gusta es mmm, jugar a las cartas y se pasa la vida jugando a las cartas, pues todos diríamos que es un vago, porque ha pasado su vida haciendo lo que le da la gana, que es jugar a las cartas. En el caso de mi abuelo Julián, se pasó la vida haciendo lo que le daba la gana. Lo que pasa es que lo que le daba la gana era leer libros y escribirlos y dar conferencias. Entonces, claro, se convirtió en una persona que hacía lo que quería. Y que hizo de su, de su hobby, si queremos decirlo, un, una profesión. Y, y bueno, en un grado de, de excelencia que todos, que todos conocemos. Entonces, creo que eso, por, por hablar de su, de su día a día, eso es, es lo que más me, me, me llama la atención, ¿no? La, la organización total que él tenía, sin tener, sin dar nunca la sensación de que estaba cumpliendo con un deber. El tema de la biblioteca es un tema. Mmm, que nos tiene preocupadísimos a, a la familia y, y bueno, no creo que sea ningún secreto, así que le voy a contestar sinceramente. Mi abuelo efectivamente tiene, tenía una biblioteca inmensa y, y valiosísima y además muy variada, para bien y para mal. Eh, muy variada en el sentido de que pues, tiene joyas bibliográficas de libros antiguos, de muchos libros que no son tan antiguos, pero que son primeras ediciones dedicadas, firmadas y con varias cartas eh, del autor de todos los autores importantes españoles del siglo XX. Y luego... Eh, también tenía pues eh, literatura muy diversa, pues mucha literatura, muchas novelas policíacas a las que era muy aficionado, revistas varias. Entonces eh, es una biblioteca que tiene que es difícil de, de, de digamos, mmm, colocar hoy en día. Nosotros tenemos, vamos, nosotros, mmm, no, yo siempre que me preguntan de estas cosas, digo que no tengo nada que ver porque no soy hijo de Julián Marías. O sea, los, los cuatro hijos de Julián Marías eh, acordaron la, la, la premisa de, en primer lugar, no fragmentar la biblioteca, porque una, una biblioteca fragmentada es una biblioteca destruida. Ya Media, media biblioteca de Julia Marías no tiene ningún valor. En cuanto quitas un libro de la biblioteca de Julia Marías, ya no es la biblioteca de Julia Marías, simplemente son libros. Eh, la, segunda, la segunda premisa que, que tuvieron es hacer todo lo posible porque, porque la biblioteca se quede, se quede en España. Ya que mi abuelo, bueno, pues como ha citado antes el, el padre José Luis, tenía una, una gran vinculación a España y, y bueno, pues creemos que no le habría gustado que su biblioteca eh, acabase fuera de España. Y la tercera premisa, pues es que a mi abuelo nunca nadie le regaló nada, tampoco un libro y la familia, pues tampoco tiene pensado regalar esa biblioteca, puesto que no hay ninguna institución que hubiera apoyado de tal manera a mi abuelo como para justificar eh, regalar algo así. De modo que, bueno, pues la familia está en, en, en conversaciones para ver quién se hace cargo de esa, de esa biblioteca y, y ver si, si, bueno, si podemos cumplir las, las tres premisas ¿no? por, por este orden. En primer lugar, que no se fragmente. En segundo lugar, que se quede en España. Y en tercer lugar, pues que, que no le cueste dinero a la familia el hacerse cargo y el haber mantenido durante todos estos años esa, esa biblioteca. Tenemos tiempo para una última pregunta muy rapidita que se nos come ya la hora y si no, pues, despedimos. Sí. sí un, comentario, no, un comentario que me parece que no ha salido y me parece muy interesante. Julián Marías eh, me lo contó a mí también personalmente, pero está en su autobiografía, que yo también recomiendo a todos. Me parece que es un tres volúmenes antes que ahora se han publicado en un solo volumen merece la pena porque realmente como decías hace un momento gran parte de la historia de España en general y de la historia filosófica se recoge ahí y por tanto es una, eh, una emoción y una interesante eh, acción leerla ¿no? leerla incluso un libro de noche es impresionante pero hay una cosa que yo no quiero que se escape en esta mesa redonda que va a haber otras en esta mesa de expertos perdón sobre la vida de Julián Marías y es él, él, él comentaba que él va a la cárcel, aparte de por este señor que le denuncia, que él va a la cárcel porque eh, los últimos meses de la República Besteiros le pide que colabore con él y entonces él, pero cuidado porque es que la colaboración que le hace es muy interesante. Está prácticamente la guerra eh, está a punto de terminar y se le pide que le encantó justamente eso, que por radio y en escritos eh, haga eh, mensajes de paz. Para el final ya de la, de la etapa, para unirse todos los españoles. Esto fue luego toda su vida haciéndolo, ¿no? Y por tanto mereció la pena. Pero yo lo que quiero comentar es que últimamente estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo eh, que ya veremos si algún día a la luz, y es eh, un argumento sobre la monarquía parlamentaria, y los mejores argumentos que he encontrado de la monarquía parlamentaria son de Julián Marías. Es impresionante. O sea, un hombre que está en la cárcel por ser republicano y es porque está unos meses ayudando a un proceso de paz ya final, eh, resulta que es el que mejor argumentario tiene sobre la monarquía. Es impresionante porque son unos argumentos que, que, que merecen la pena en este momento en concreto, porque muchas veces pues, eh, la gente sabe argumentos y, y, y bueno, en una democracia pues pueden saberlo sobre la República y muy poco sobre la monarquía y sobre la monarquía parlamentaria, ¿no? Y él tiene unas expresiones unos contenidos fundamentales simplemente si alguien quiere hacer un comentario sobre pero me parece que un hombre que ama la verdad en un momento determinado se le pide una ayuda en la república para el final para la unión con la paz y, y, y la hace y en otro momento determinado entiende que este país tiene mucho que ver con la monarquía histórica que la monarquía es algo eh, que, que, que es fundamental porque es una familia célula básica de la sociedad que preside el estado y desde ahí y desde ahí eh, todo el mundo puede sentirse parte del rey no como un partido político que presidiera una, una nación porque no todos son de ese partido político hasta hablar del, del poder espiritual que dice que tiene el rey, el rey es un poder espiritual más que más que, y, y, y cómo explica que quien ha dicho que, que el poder espiritual no sea poder y lo que significan los símbolos y cómo llevarlos a cabo bueno y me parece muy interesante desde la verdad que en cada momento estuvo donde donde tuvo que estar históricamente en su vida me parece esto fundamental Nada más. Si alguno quiere hacer un al hilo me parece que es que lo que le importaba a marías era españa no el régimen sino españa la libertad y la y realmente y además se consideraba así lo hemos dicho aquí y democracia entonces sirvió a la república por fidelidad y él lo dice en sus memorias muchas veces ¿eh? Por pura fidelidad, pero después lo que tenía y fundamentalmente era amor a España. En el año 34 escribe con 20 años precisamente ¿eh? lo que le interesa a España, una cosa increíble con 20 años. ¿eh? Y era España, España, España. Y luego, y luego ya mucho que el propio tegancia. esto no era lo que Aparte, que en ese momento, cuando él escribió esas notas de, que se radiaban, nos lo contaba él, que los peligros que corría hasta que llegaba a, a, a la radio para poderlas eh, dejar la, 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 la paginita que luego se iba a irradiar, son es unas no dudas preciosas. Entonces no estaba en debate si el República o Monarquía. Lo que le pidió Besteiro es que escribiera para la paz. Y es lo que hizo. Eh, y, y lo decía con un estilo que nos contaba que algún familiar desde Bilbao pudo reconocer. esto no lo ha podido escribir nadie más que Julián Marías. <laughs> o sea, eh, allí dejaba ya su impronta, como bien habías señalado tú en las primeras eh, escritos universitarios. Sí, sí. Bueno, yo, yo quiero añadir que, que en mi página de Internet también hay un capítulo dedicado exclusivamente a la monarquía. Y quiero recordar que Julián Marías en sus últimos años dio un curso que se llama La España Posible del Siglo XXI, en el cual hay una conferencia titulada La Monarquía. En esa conferencia reivindica Marías una cuestión que todavía no se ha realizado, es decir, que no hay una ley orgánica de funcionamiento de la monarquía. En España la monarquía aparece como poder moderador. Y inexplicablemente María reclama urgentemente que a la monarquía se le dé una categoría de ley orgánica para que pueda saber exactamente cuál es su función dentro de la sociedad. Dice la ausencia de esa ley orgánica, en gran medida, yo creo que ha ocasionado todos los problemas ahora que hay con la monarquía y con los problemas, las críticas y la falta de, de responsabilidad de algunos miembros de, de la monarquía. Y entonces yo reclamo que se haga esa ley orgánica y al mismo tiempo que si pueden ustedes estar interesados en lo que piensa María sobre la monarquía pueden acudir a la página mía y donde hay un capítulo de la monarquía donde está específicamente esa conferencia que es clave en, la, en el pensamiento de María. Bueno. Sí. Yo, yo esta esta pregunta que es que eh, Intervengo por, porque es una, es una pregunta que, que le hice yo alguna vez a, a, a mi abuelo, ¿no? Yo, bueno, pues en, en mi adolescencia pues me refugié mucho en mi abuelo y hablaba mucho con él. Y le preguntaba pues, las cosas que se le pasan a un adolescente por la cabeza, pues se las solía preguntar, y las de índole político, pues muy particularmente. Y sí que le preguntó una vez, eh, a ver, abuelo, pero explícame por qué no entiendo, porque tú eras un fan de la República y luchaste del lado de la República, te encantaba la República, pero ahora defiendes mucho a la monarquía. ¿Eso, eso cómo es? no Yo se lo preguntaba desde la ignorancia de un, de un adolescente, que intentaba, que intentaba entender a el pensamiento de mi abuelo. ¿no? Él me decía, claro, que él defendía la república ante Franco. O sea, en 1936 a nadie se le pasaba por la cabeza una monarquía en ese momento en España. ¿no? Las dos alternativas eran o la república que habían conocido hasta el año 36 o el, el bando nacional, o como se quiera llamar, liderado, liderado por Franco. Entonces él tenía clarísimo que el modelo que le interesaba y el modelo que se adecuaba, en principio, con sus defectos que todo el mundo conoce, a, a, a lo que él quería para España, era el modelo de, de la República y que de hecho dio origen a una de las épocas más brillantes de la, de la, de la cultura española. Pero claro, esto es una fidelidad a, un, a, un, a, un, a España, como decía Leticia, y también a un periodo concreto, más que a una república en, en términos abstractos ¿no? no era un debate de monarquía república era un debate de la república que había vivido o mmm, el, una dictadura franquista de, de, de 40 años eran las dos opciones no nadie contemplaba la opción de tener una monarquía parlament parlamentaria entonces como, como la que tenemos ahora bueno, pues si tienen a bien, despedimos con un fuerte aplauso a nuestros ponentes y nos emplazamos a mañana a las 10 de la mañana. Continuamos aquí.